Pues a ver, la idea surge de la Concejalía de Deportes en 2019, justamente antes de la pandemia. Uno de los técnicos de deportes encargados de deportes de inclusión hace una llamada a la agrupación de clubs, que es ACFE, y pues creó un grupo de niños con sillas de ruedas eléctricas, hizo dos entrenamientos y después de dos entrenamientos contactó con nosotros si estábamos interesados en hacernos cargo del proyecto, y vamos, no lo pensamos dos veces. En principio esto es muy complicado porque no hay ningún libro, ninguna formación, no hay nada específico porque como tal no se considera deporte. Entonces pues es buscarte las mañas, pensar, sacar cosas del fútbol sala, del fútbol, y adaptarlas a las sillas de ruedas, al balón, a los espacios, a las reglas, y pensando continuamente en cómo inventar cosas. Ellos que viven el deporte y niños que les gusta mucho el fútbol y que por sus condiciones no pueden practicar, esto es su vía de escape. Con esto disfrutan, con esto viven, con esto se ríen, con esto es muy satisfactorio para ellos y le viene súper bien para sus condiciones. Sí, básicamente visibilidad ninguna, porque como no se considera deporte y hay muy poca gente practicándolo, para los medios de comunicación esto es una novedad. Entonces sí que se va conociendo, pero muy poco a poco. Ahora mismo son 8 equipos jugando la liga, más otros 6 jugando como una segunda división, una liga de desarrollo. Esto va creciendo, pero muy poquito a poco. Hay 2 equipos en Valencia, 2 en Barcelona, 5 o 6 en Andalucía, 2 en Madrid, y poco a poco. Entonces los medios es que no hay más difusión porque tampoco se conoce mucho. Entonces pues poco a poco vamos creciendo y vamos haciendo un hueco también en la información deportiva para que pues haya entrevistas, haya reportajes, los partidos se retransmiten en YouTube en directo todas las jornadas. O sea que desde la agrupación de la asociación de clubs se está haciendo todo lo posible para intentar crecer y que se vea, tenga la máxima visibilidad.